Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bienvenidos a otra clase más, otra semana más, ya la tercera, desde que empezamos este ciclo para aprender piano y solfeo. Ciclo en directo todos los días, como ya sabéis, a las 15 y 15 horas de la tarde, horario español. Si estáis en otra parte, pues hay que hacer la diferencia de horarios en todo caso. Y bien, pues ya estuvimos viendo unos cuantos ejercicios la semana pasada, ya vimos unos 10 más o menos y empezamos con el 11 en ejercicio de piano. Pero vamos a empezar a incorporar también esta semana algunos ejercicios también específicos para lectura de las claves, la clave de sol, la de fa y algunos ejercicios rítmicos que nos van a ayudar pues a aprender más rápido también las piezas que vamos a tocar en el piano, porque si podemos leer más rápido las partituras, pues más rápido ubicamos las notas y más rápido tocamos el piano, ¿no? Una cosa está relacionada con la otra. Entonces, a partir de esta semana, la novedad que va a haber es que vamos a empezar a potenciar con unos breves ejercicios y cada día, ¿vale? Y así vamos avanzando en esto, porque es la única manera, practicando un poco cada día, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues vamos a ver. Vamos a comenzar entonces con los ejercicios de lectura musical. Son ejercicios de lectura de un método que se llama Dandelot, ¿vale? Haré alguna selección de este método para leer claves, tanto la de sol y la de fa, y iremos haciendo de tanto en tanto practicando cada uno de estos ejercicios. También después haremos ejercicios rítmicos, como ya veréis, y bueno, la segunda parte de la sesión la vamos a dedicar ya directamente a poner en práctica todo esto que hemos aprendido de solfeo, pues en una pieza musical, ¿de acuerdo? Muy bien, pues cualquier duda, comentario, lo que queráis a través del chat, estaré viendo por si queréis preguntar alguna cosa o queréis que vaya más lento, más rápido, me lo decís a través del chat, ¿de acuerdo? Perfecto, pues comenzamos entonces con este primer ejercicio que, como podéis observar, es clave de sol y por lo tanto la segunda línea del pentagrama siempre se va a llamar sol, ¿no? Ponemos aquí el puntero, aquí está sol, ¿vale? Que es segunda línea del pentagrama y después do, que sería tercer espacio del pentagrama. Claro, el tema está en que son cuatro posiciones que tenemos que ir memorizando poco a poco, que es segunda línea, tercer espacio do. Primera línea adicional abajo del pentagrama tenemos otro do. Después segunda línea un sol, otra vez, y primer espacio adicional arriba del pentagrama un sol. Esas son las tres posiciones, bueno, las cuatro, ¿vale? Sol, do, do y este sol de acá arriba. Y lo demás pues es ir combinando, ¿vale? La manera en cómo se van presentando. ¿Y cómo se estudia este tipo de cosas? Este tipo de ejercicios son muy efectivos para comenzar a memorizar la ubicación de las notas en el pentagrama de manera rápida. Y cada vez que vamos avanzando un ejercicio más, pues vamos a ir añadiendo nuevas posiciones. Aquí hay cuatro, después habrá cinco, seis, etc. Y la idea es que esto se tiene que hacer con un metrónomo, como ya lo estuvimos viendo en clases anteriores. De tal manera que vas a decir una nota por cada pulso o por cada dos pulsos, como se prefiera. Vamos a poner el metrónomo a 60 pulsos por minuto y la idea es hacer una nota cada dos pulsos de momento, ¿vale? Por ser la primera vez. Vamos ahí entonces, si os parece, cuento dos y empezamos, ¿eh? Una nota cada dos pulsos. Un, dos, sol y do. Do, sol y sol y do. Y sol, sol, do, y do, y sol, do, sol, sol, bajamos, do, do, y sol, sol, y do, sol, do. Sol y do, sol, do, do, sol y sol y do. Ahí está. No es lo más divertido del mundo, pero sí efectivo, ¿vale? La primera vez. Una vez que ya lo tienes a esta velocidad y crees que va muy lento y ya te comienzas a aburrir, pues ¿qué hacemos? Pues subimos la velocidad. Esto se puede poner interesante conforme más rápido lo hagamos, ¿eh?
Puedes subir a 70, a 80 y hacer igualmente una nota por cada dos pulsos. Pero nosotros vamos a pegar el acelerón y vamos a poner, a hacer una nota por cada pulso. Igual lo dejamos a 60 pulsos por minuto cada una, ¿eh? 60 pulsos por minuto cada una y vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos allá entonces. Esto va a ir el doble de rápido que antes. Y 1, 2, sol, do, do, sol, sol. Do, sol, sol. Do, do. Sol, do. Sol, sol. Do, do. Sol, sol. Do, sol. Do, sol. Do, sol. Do, do. Sol, sol. Do. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Qué tal? Bueno, pues el tema está en que así a 60 pues es un poco más rápido y nos obliga a pensar un poco más, pero si te resulta muy muy rápido, depende del nivel de cada uno o la práctica que haya hecho antes, pues nada, pues bajas la velocidad, no pasa nada, o la haces una nota cada dos pulsos. El tema está en que voy a hacerlo una vez rápido para que veas cómo esto adquiere sentido cuando vamos más rápido, y aunque nos parezca muy fácil a 60 pulsos por minuto, si lo subimos al doble, por ejemplo a 120, voy a poner 120 pulsos por minuto. Pam, 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 pam. Y es una nota por cada pulso. Esto puede resultar, pues, un poco más de trabajo, ¿vale? Cuento dos y empiezo. Un, dos, sol, do, do, sol, sol, do, sol, sol, do, do, sol, do, sol, sol, do, do, sol, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do. Do, sol, sol, do, ¿vale? Pues ahí está, o sea, y después puedes subirlo más a 140, 160, y claro, esto nos va a obligar a sol, do, do, sol, sol, do, sol, sol, do, do, sol, do, sol, sol, ta, 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 ¿vale? Entonces lo que quiero decir es que por muy sencillo que parezca el ejercicio, si aumenta la velocidad, es todo un reto también, ¿vale? Muy bien, pues ahí está el primer ejercicio, cada quien a su nivel, ¿vale? Muy bien. El segundo ejercicio es más o menos, bueno, las mismas posiciones que en el primero, exactamente las mismas, lo que pasa es que hay más altos, ¿vale? Por ejemplo, te ponen un do en primera línea y el sol que está en primer espacio por arriba. Entonces, el salto es mayor, desde luego, ¿no? El salto es mayor y eso nos obliga, pues, a trabajar más la vista, ¿no? Ir de abajo hacia arriba, que parece que no sea esfuerzo, pero sí que lo es, ¿vale? Al ver más altos. Bueno, muy bien, pues son las mismas posiciones que antes. Ya dijimos, primera línea adicional abajo del pentagrama, que es un do, el sol, que es segunda línea, que esto es lo mismo, el do, que es tercer espacio, y el sol, que es primer espacio adicional por encima del pentagrama. Vamos a ponerlo nosotros a 60. Si te pareciera muy rápido, después tú lo puedes estudiar más lento, ¿vale? Pero vamos a ponerlo a 60. Vamos allí, si quieres hacerlo conmigo, contamos dos y empezamos. Un, dos. Do, sol, do, 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 sol, 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 do, 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 sol, sol, do, sol, 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 do, do, sol, do, sol, 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 do, do, sol, do. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos entonces. El ejercicio número 2, ¿vale? Y podemos hacerlo más rápido y ningún problema. Bueno, pues la idea es hacer también en clave de fa poco a poco. Esto lo que tiene también son cuatro posiciones y que, bueno, de alguna manera también tenemos que ir aprendiendo. Vamos a poner la pluma aquí para que veáis, por ejemplo, en clave de fa, la cuarta línea en clave de fa se va a llamar fa, precisamente. Este va a ser un fa. Luego aquí arriba, primera línea adicional, arriba del pentagrama. En clave de fa es un do, esta nota es un do. Después, segundo espacio es un do también. Cuarta línea tenemos un fa. Primer espacio por debajo, un fa. ¿De acuerdo? Y estas son las posiciones. Cuarta línea, primera línea adicional, tercer espacio, perdón, segundo espacio y primer espacio debajo. Esto es lo mismo que lo primero. Y luego ya lo que sigue son saltos como tal, ¿vale? Lo que podemos hacer es hacer sin metrónomo, esto si os resulta muy difícil, pues vas haciendo fa, un do,
Segundo espacio, un do, un fa. Primer espacio por abajo, un fa. Segundo espacio, un do. Cuarta línea, un fa. Primer espacio debajo del pentagrama, un fa. Primera línea, un do. Segundo espacio, un do. Primera línea, un do. Luego otra vez, fa, fa, do. ¿Vale? Luego debajo, fa, do. Do, fa. Fa, fa, do, do. Fa, do, fa, do, fa, do y fa. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que podríamos hacer es ponernos el metrónomo. Lo ponemos a 60. Y como casi siempre la clave de fa nos resulta un poco más difícil, podemos hacer dos notas por... una nota por dos pulsos. O cada dos pulsos una nota, que es lo mismo, ¿no? Entonces, cuento dos y empezamos. Un, dos, fa. Y, do. Y, do. Y, fa. Y, fa. Do. Fa. Y, fa. Y, do. Y, do. Y, do. Y, fa. Y, fa. Y, do. Y, fa. Y, do. Y, do. Y, fa. Fa. Y, fa. Y, do. Y, do. Y, fa. Y, do. Y, fa. Do. Y, fa. Y, do. Y, fa. Ahí está, ¿vale? Ahí está, muy lento. Después, si puedes subir, si acaso, ¿vale? Dice Nelly, hola, buen día desde Virrey del Pino, Argentina. Hola, Nelly, muy, muy buenos días por allá. Bueno, pues a ver, este otro ejercicio son las mismas posiciones. El pentagrama que los podéis observar aquí, fa, do, fa, do. ¿Veis? Primer espacio, abajo del pentagrama, segundo espacio, cuarta línea y primera línea por encima. Entonces, fa, do, fa, do. Entonces, lo que pasa es que aquí hay más saltos, ¿vale? Así hacen muchos más saltos. Por ejemplo, desde este do de aquí arriba hasta este fa. Bueno, nos ponemos ahora, vamos a hacerlo para, como se nos va acabando el tiempo, vamos a hacerlo una nota por pulso, ¿eh? Vamos a hacer una nota por pulso. Vamos allí, contamos dos y empezamos. Un, dos, fa, do. Perdón, ostras, otra vez. Un, dos, fa, fa, do, do, fa, do, do, fa, 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 do, do, fa, do, fa, do, fa, do, fa, do, fa, 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 do, do, fa, do, 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 fa, do, do, fa, fa y fa, ¿vale? Ahí a 60, después podéis subir a 70, 80, 90, pero poco a poco, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esta tarde estarán colgados estos ejercicios junto con la pieza que vamos a ver hoy en, ya sabéis, en artsmusica.net/directos. Te puedes suscribir al blog, que es gratuito, gratis, a 0 céntimos, y puedes acceder a descargar las partituras estas, ¿vale? Y también la que vamos a ver hoy en el piano. Muy bien, pues dicho esto, vamos a comentar, nada, ¿qué hacemos? A ver, ¿cuánto llevamos de directo? Vamos a hacer unos 5 minutitos sobre una cuestión relacionada con la rítmica musical, que es lo que vamos a ver también en la partitura de hoy. En este caso, se trata del compás de 3/4, ¿vale? El compás de 3/4. Un compás de 3/4, ya sabéis que lo que nos dice es lo siguiente, pues el número de arriba nos dice los pulsos que van a entrar en cada compás y el número de abajo la figura, ¿vale? La figura que va a entrar en cada uno de esos pulsos. Y aquí me dice 3/4, lo que significa que son 3, como decir, 3 negras por compás, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues pones 1, 2, 3 negras por compás, o es equivalente en otras figuras, como por ejemplo una blanca más una negra,
Esto sumarán tres negras, blanca más negra. La blanca vale dos negras más una negra, pues son tres. Después, blanca con punto, que lo que hace la blanca con punto es aumentar la mitad del valor de la figura que lo contiene. En este caso, si una blanca vale dos, pues más su mitad, que es uno, pues vale tres. O dicho de otra manera, tres negras, ¿vale? Es lo mismo, bueno, esto eran tres. Y bueno, y así, por ejemplo, puedes tener una blanca y dos corcheas. Así, o si lo quieres escribir separadas las corcheas, también pueden escribirse así como aquí abajo, ¿vale? Estas dos formas son válidas, lo que pasa que lo más común es escribirlas como aquí arriba. Y entonces, las dos corcheas que tenemos aquí nos indican un pulso, ¿vale? Dos corcheas entran en un pulso o en una negra. Es esa combinación y después, pues pueden haber, si solamente ponemos corcheas, pues pueden haber dos, cuatro, seis corcheas por compás, o sea, pulso 1, pulso 2 y pulso 3. Cada uno se subdivide en dos partes. 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3 y. ¿De acuerdo? Y ahí está el tema de los tres cuartos, ¿vale? O sea, tres negras por compás o su equivalente en cualquiera de las figuras. Entonces, por ejemplo, aquí no vamos a poner clave porque vamos a hacer solo ritmo. Ponemos tres cuartos y escribimos en el primer espacio las figuras. Por ejemplo, vamos a poner una blanca con punto. La blanca con punto ya equivale a la duración de todo el compás, los tres pulsos. Después puedo poner una blanca y una negra. Entonces sería 1, 2, 3. El pulso 1 y 2 sería la blanca y el pulso 3 la negra. Y después podemos poner dos negras y dos corcheas, por ejemplo. Entonces sería 1, 2, 3 y. Yo pongo y para subdividir el pulso. ¿Por qué? Porque hay dos corcheas. 1, 2, 3 y. ¿De acuerdo? O podemos cambiar el orden en el que ponemos estas mismas figuras. De tal manera que las corcheas las ponemos aquí en medio y las negras a los extremos. O sea, 1, 2 y 3. O primero las corcheas y después las negras. Entonces aquí sería 1 y 2, 3. Si seguimos aquí abajo, en este caso podríamos hacer, por ejemplo, ya hemos hecho la blanca un punto, la blanca y la negra, pues vamos a poner una negra y una blanca. Entonces sería 1, 2, 3. El 2 y el 3 iría con la blanca, ¿vale? Y en el pulso 1 entraría la negra. ¿Qué más podemos poner? Todas corcheas. Todo corcheas así. Que tenemos 1 y 2 y 3 y. Y por ejemplo, una blanca y dos corcheas. Esas son algunas de las combinaciones que se pueden hacer, pues se pueden hacer muchísimas más, ¿vale? 1, 2, 3 y. ¿De acuerdo? Y hasta ahí lo dejamos por ahora. Entonces, ahí está el ejercicio. ¿Cómo lo haríamos? Pues igual nos ponemos siempre nuestro amigo el metrónomo para que cuente un pulso cada vez. 1, 2, 3. Entonces sería, voy a hacer con la sílaba ta las notas, ¿vale? Puede ser con te, con ti, con lo que queráis, ¿vale? Pues bueno, voy a hacer con ta. Entonces sería 1, 2, 3, ta, 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 ta. ¿Vale? Y ahora voy a hacer con aplauso las notas y voy a cantar o voy a decir en voz alta los números y sus subdivisiones. 1 y 2 y cuando corresponda. Vamos ahí, entonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2 y 3, 1 y 2, 3, 1, 2, 3, 1 y 2 y 3 y 1, 2, 3 y. Y ahí acabamos el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está el preámbulo de lo que viene ahora, que es la pieza que vamos a estudiar precisamente en tres cuartos. Vamos allí. ¿Dónde está? Está aquí. Que se llama Much Ado About Nothing. ¿Vale? Esto es un arreglo de John Thompson, ¿vale? De uno de los métodos que hay así populares, conocidos para aprender a tocar el piano, ¿vale?
Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos aquí una pieza en tres cuartos y pueden caber tres negras, como está aquí arriba en la clave de sol, o una blanca con punto que abarca los tres pulsos o todo el compás entero, ¿eh? Todo esto es igual, rítmicamente hablando, excepto al final en el que hay blanca con punto en ambas manos. Entonces, ambas manos se quedan con esos tres pulsos. Luego, compás 7, 8, 9, 10, igual. Lo que cambia es el penúltimo compás, porque tenemos una negra y cuatro corcheas, que en este caso sería así. Ponemos la pluma, sería, ponemos 1, 2 y 3 y, decir 1, 2 y 3 y. Entonces tenemos que subdividir, ¿no? En este caso hay un fa. Fa, mi, fa, re, 1, 2 y 3 y 1, ¿vale? Pam, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Y abajo lo que tenemos en cuanto a los pulsos sería pulso 1, pulso 2 y en el pulso 3 entraría la última negra, ¿eh? Este digamos que rítmicamente es como el más difícil de todos, ¿vale? No es que sea muy difícil, pero bueno. Vale, pues vamos a ver entonces. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vemos la mano derecha, compás a compás, y después vemos la mano izquierda. Es sencillito, no es muy difícil, ¿vale? Ese será el primer ejercicio de la semana para comenzar a calentar un poco. Entonces, clave de sol, clave de fa se leen de manera simultánea, son dos pentagramas que se leen a la vez. Entonces sería el primer sistema compuestos por estos dos pentagramas que están unidos con esta llave que veis aquí, ¿no? Y luego el segundo sistema es a partir del compás 7, unidos también estos dos compases con esta llave. Las llaves son para eso, para unir pentagramas que sabe que ya indica la partitura que hay que leer de manera simultánea. Bueno, pues arriba, ¿qué es lo que pasa en clave de sol? Tenemos un mi con dedo 3, ese es un do en el piano. Do, re, mi, aquí llegamos al mi. Es el do central del piano, es decir, do 1, el do segundo que tenemos, el do 3, 0 y el do cuarto. Es decir, si cuentas de izquierda a derecha es el cuarto do que va a aparecer en el piano y ahí do, re, mi con dedo 3, ¿vale? Muy fácil. Mi, mi, mi. Ya te pongo aquí que es con dedo 3, es la digitación. Después, segundo compás, dedo 4, fa, mi, fa, dedo 4, 3 y 4. Y luego aquí, dedo 5 en sol, sol, dedo 3 en mi, mi. Dedo 1 en do, sol, mi, do. Siguiente compás tendríamos lo mismo que el primero, mi, mi, mi. Después, dedo 4, fa, mi, fa, sol. Blanca con punto que dura tres pulsos, ¿de acuerdo? Muy bien. Después, compás 7, tendríamos otra vez el mi en la primera línea, mi, 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 fa, mi, fa, sol, mi, do. Fa con dedo 4 y después corcheas, dedo 4 y dedo 3, fa, mi, luego 4 y 2, fa, re, do, ¿vale? Aquí hay que hacer fa, fa, mi, fa, re, do, 4, 3, 4, 2, 1, en cuanto a la digitación, fa, fa, mi, fa, re, do, 2, 3, 1, ¿vale? Ahí está. Bien, pues eso en cuanto a la mano derecha, no es muy difícil. Y la mano izquierda, empezamos un do una octava debajo. Este do es el que vimos antes en los ejercicios de lectura musical. Es el segundo espacio del pentagrama. Es un do que sería este. Este es el do central, pues bajas una octava debajo. Ahí pones tu dedo número 5. ¿Eh? Do. Después subes al re. Todo blanca con puntos, muy fácil. Después el mi. Y luego el do otra vez, ¿con qué dedo lo haremos? Pues con el dedo 5, ya no se pone ahí la partitura porque ya está aquí. Después el re con dedo 4 y el mi con dedo 3. ¿Vale? Muy sencillo. Entonces, do, re, mi, y después compás 7, otra vez más o menos lo mismo. Do, re, mi. Otra vez do con dedo 5, do, y luego aquí blanca y negra, re, fa, mi, el re con dedo 4, el fa con dedo 2 y el mi con dedo 3, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿vale? 1,
dos, tres, perdón, un, dos, tres, un, dos, tres, un, ¿vale? Y ahí está, ambas manos, no hay mucha dificultad, donde vamos a trabajar es en unir ambas manos, mano derecha con mano izquierda, ¿vale? Lo importante es tener la posición al principio como es, ¿no? Bien, pues entonces, ¿qué va a haber aquí? Vamos a poner aquí la pluma, no se ha puesto, ahí. Y ponemos color rojo, para que se distinga con lo que hemos hecho. Y entonces, nada, pues coincidir, este mi coincide con el do. Y se queda pegado mientras suenan los otros dos mis. Vale, ahora lo hago así, esta posición nunca hay que hacerla en el piano, siempre aquí arriba, ¿vale? Pero lo hago para que veáis que es el dedo 3. Mi, 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 con el do abajo. ¿Vale? Después, hacemos coincidir el fa con el re. Y el re de abajo se queda pegado, mientras arriba hago el fa, el mi y el fa. Es importante dejar pegado. Después, siguiente compás, hago coincidir el sol con el mi, evidentemente. Y aquí tendríamos... Sol, mi, do. ¿De acuerdo? Vamos a hacer estos tres primeros compases, muy lento. Un, dos, tres... Es importante que, como en la mano izquierda tenemos blancas con punto, dejar pegadas las notas. O sea, no soltar así, porque esto lo veo a menudo con algunos alumnos que hacen. Y deja de sonar la mano izquierda y no. Es do, re y ligado. No es do, re, mi, no es do. Todo ligado. ¿Vale? Entonces esto sonaría así ya, un poco a tempo. Un, dos, tres. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí están los primeros tres compases. Después, compás 4, pues hacemos coincidir el mi con el do, ¿vale? Y después acá el fa con el re, muy parecido al primer y segundo compás, por no decir igual. Y luego aquí el sol con el mi juntos, que se quedan pegados durante tres pulsos. Entonces, desde aquí sería... Fa, mi, fa, sol, ¿vale? Es decir, este fa con el re y este sol con el mi abajo. Aquí con dedo 4. 2, 3, silencio. ¿Vale? Pues ahí está el primer sistema. Es una melodía muy sencillita, pero que bueno, nos sirve para coordinar ambas manos y empezar a leer lo que decía al principio en clave de sol y en clave de fa. La semana pasada hicimos ejercicios en clave de sol en ambas manos para trabajar el tema de la independencia de la mano izquierda y que no nos liáramos tanto, pero a partir de esta semana comenzaremos a dar un poco más de caña, digamos, al tema de la lectura de las claves, e ir incorporando piezas así sencillitas, pero que nos obligue a leer. A lo mejor desde el punto de vista técnico para todos no sea lo más difícil, pero la idea es leer con ambos pentagramas. Si tú ya eres capaz de leer ambos pentagramas, aunque sea muy lento, pues es un avance muy importante, ¿vale? Vamos a ver entonces todo el primer sistema, que sería desde el compás 1 hasta el compás 6, hasta aquí. Vamos ahí entonces, cuento 3 y empezamos. 1, 2, 3... Importante dejar los tres pulsos. Un, dos, tres, un. A cuando cuentas un, sueltas, ¿vale? Muy bien, ¿abajo qué tenemos? Pues es que se repite lo mismo de arriba, ¿vale? El mi con el do, que sería igual que este compás de acá arriba. Después el fa con el re, que sería igual que este. El sol con el mi, igual que este.
Luego este y este son iguales. Lo que sí cambia es aquí, ¿vale? Aquí entras este fa con el re de abajo y este fa con el fa, ¿vale? Esto ahora lo estudiaremos a detalle. Y después este do con el mi. Entonces, si empezamos con va 7, 8, 9 y 10, sería 1, 2, 3. Compás 8, compás 9, compás 10. ¿Vale? Hasta aquí. Después aquí ya el tema se complica un poco más, un poquitín, ¿eh? No mucho. El tema está en que cuando entremos el fa vamos a entrar el re abajo, ambos con dedos 4, ¿te fijas? 4 re y 4 fa. Pero haces fa, fa, mi, fa, fa, mi. Voy a borrar lo que está en azul, si no eso nos va a liar, que antes era para otra cosa. ¿Vale? Uy, me lo ha borrado todo. En fin, no os preocupéis. No sé si puedo tirar para atrás. Yo diría que no. No. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner aquí este. Dijimos que entraba con este y este con este. ¿Vale? El fa con el fa después. Bueno, entra. Fa, fa, mi, fa, fa, mi. 2 y 3 y que sería ya aquí far con fa, con dedo 2 y dedo 4, fa, re, do, fa, re, do. Esto hay que hacerlo muy lento porque requiere cierta coordinación si no tienes antes experiencia haciendo este tipo de cosas. Si es la primera vez que lo haces, puede ser un poco complicado. Sería fa con el re abajo y después fa, mi, y lo haces el fa con el fa, fa, re, sin soltar el fa aquí abajo, y vas al do con el mi. Lo importante es hacerlo legato y anticiparse al movimiento, aunque lo hagas muy lento. Te voy a poner un ejemplo. Sería, dices, ah, ok, estoy con re y fa, muy bien, ¿y ahora qué sigue? Corcheas fa, mi, sin soltar el re aquí abajo. El re lo dejo pegado aquí y hago fa, mi. ¿Qué sigue? Pues ahora voy a tocar este fa con este fa de arriba, ¿vale? Pues entramos. ¿Y ahora qué sigue? Un re solo aquí, sin soltar este fa de la mano izquierda y hago el re. Sin soltar nada, ahora voy a este do con dedo 1 y al mi con dedo 3. Y ahí acabamos, ¿vale? Esto ya más rápido sería. Muy, muy lento. Hay que estudiarlo así, ¿vale? Porque si no será complicado. Ahora, si tienes más nivel, seguro que no habrá mayor problema, ¿eh? Pero bueno, cada quien con el nivel al que va y el ritmo también personal, ¿no? Dice Alejandra, buenos días, profesor, ¿cómo está? Muy bien, Alejandra, por aquí, mediodía ya. perfecto, haciendo ya la tercera semana de este ciclo y así vamos acumulando semanas. Bueno, pues entonces tenemos que hacerlo a tiempo, a tiempo. Si te parece muy rápido, sigue simplemente lo que vamos a hacer y si lo puedes hacer junto conmigo, pues qué mejor, ¿vale? Muy bien, pues vamos ahí. Vamos a poner a 60 pulsos por minuto. ¿Vale? Esa es la intención. Vamos a ver, contamos 1, 2, 3. Silencio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahí está. Lo hacemos un poco a la velocidad que adquiriría más sentido. Vamos a ver. Sería a unos 85 pulsos por minuto. Es cuando ya esto adquiere más sentido, ¿vale? Hacemos 1, 2, 3.
dos, tres. Dos, tres, un. Y ahí está la pieza. Si hay dudas, comentarios, decírmelo y nos podemos parar. Pero en principio hay que trabajarlo así y bueno, como digo, esta tarde tendréis la partitura para descargar desde asmusica.net/directos, ¿vale? Que hay tantas direcciones ya que se hace complicado aprendérselas todas. Muy bien, pues ahí está. Y bueno, antes de terminar, todavía nos quedan unos minutitos, vamos a hacer un ejercicio, si os parece, de agilidad de la mano. Vamos a ir incorporando algunas cosas. Uno de los ejercicios que se tiene que hacer es el estilo Hanon, por ejemplo, que ya estuvimos diciendo que es... Incluso que podía ser... Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. O hacer acentos cada dos. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ponemos nuestra mano derecha, ¿vale? Sobre el do, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir recorriendo los dedos hasta llegar a sol, ¿vale? Do, re, mi, fa, sol. Es importante la posición, ¿vale? Dice Johnny, Jonathan, suena muy bien a tiempo. Buenos días, profesor. Buenos días, Jonathan. Sí, supongo que te refieres a la pieza, ¿no? A tiempo suena mejor. Pasa que lo estuvimos haciendo tan lento que bueno, al principio no tiene tanto sentido, muy lento, pero ya rápido sí. Bueno, pues vamos a ver, sería do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa. ¿Vale? Esto que parece tan simple, en realidad no es tan simple. Si lo queremos hacer bien para que sea un ejercicio que nos ayude a trabajar, en este caso, la fuerza de los dedos. ¿Por qué? Porque tengo que tocar ligado, o legato, como se dice, ¿no? Ligado, es decir, al pasar de una tecla a otra, que sea rápido y sin dejar huecos o silencios entre las notas. ¿Cómo sería staccato que no fuera legato? Sería... Eso es lo que no hay que hacer por ahora, ¿eh? El staccato también se hace, pero cuando la partitura lo pide y hay ciertos ejercicios también para ello. Ahora hay que tocar legato. Y cuando estamos tocando, como son en la misma posición, hay que evitar tener los otros dedos por debajo. Por ejemplo, esto. ¿Qué estoy haciendo? Pasando los dedos, paseándolos por aquí abajo, ¿no? No hay que hacer eso. Cuando estamos tocando, hay que ponerlos encima de las teclas. ¿Vale? Y más con este ejercicio. Todas aquí, como es la misma posición, pues ¿para qué las muevo? ¿Vale? Los dedos más débiles son el 4 y el 5, quizá los que más nos van a costar, ¿vale? Pero hay que intentar también que la fuerza con que toco cada nota sea la misma en los 5 dedos. Tampoco hay que tocar así, con los dedos planos. No quiere decir que esta posición sea incorrecta o no se tenga que hacer, depende de lo que estemos tocando. Si estamos haciendo arpegios, pues a lo mejor sí que tienes que poner los dedos planos, ¿vale? Pero en este caso no, en este caso estamos trabajándolos así, ¿vale? Muy bien, pues entonces la idea es hacer al principio, pues acento en todas las notas. 1, 2, 3, pam, pim, pam, a tempo, y si puedes ponerte el metrónomo mejor. Lo otro es hacer acentos cada dos. Un, dos, un. Un, un. Un, un. Un, un. Un, ¿vale? O sea, uno fuerte y uno débil. Un, 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 un. Bueno, y después... unos acentos cada cuatro, que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 1. 1. 1. 1. Lo mismo a la mano izquierda. Hacemos acentos en todas. 1. En todas. Do. Ahora acentos cada dos. Y, un, y, un, 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 un. ¿De acuerdo? Y acentos cada cuatro. Y, un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Y todo lo que dije para la mano derecha también hay que aplicarlo a la izquierda en cuanto a la posición. Tocar legato en este caso. Vale, pues una vez están separadas, entonces pasamos a hacer las juntas. Y yo aquí ya me pondría el metrónomo. Lo voy a poner a 80 pulsos por minuto, ¿vale? Está 80 y es una nota por pulso. Ahora vamos a hacerlas un par de veces, todas con acentos. 1. 2, 3, 4. ¿Vale? Muy bien. Ahora un acento cada dos notas. 1 y 2 y 1. 1. 1. 1. 1. Un, 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 un. ¿De acuerdo? Y ahora una cada cuatro. Un, dos, tres, cua. 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 Un. ¿Vale? Y la idea es ir subiendo el tempo cada vez. O incluso ponértelo a 60. Y cuando haces una nota por pulso, haces a 60. Y todas las notas acentuadas. Ahora, dos notas por pulso. Y ahora cuatro. ¿Vale? Y ahí está. Entonces, para eso son los acentos, ¿no? Para después, conforme ya lo hayas trabajado lento, poder hacer a un mismo pulso una nota cada vez, después dos notas en un pulso y después cuatro notas en un pulso hasta que consigas. Sin acentos, pero con acentos. Pam, 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 pam. Vale, poco a poco ir cogiendo esa fuerza que tenemos que tener en los dedos. Pero eso lo conseguirás pues con el tiempo, ¿no? Y con este tipo de ejercicios. Los otros ejercicios que hay que hacer son las escalas, ¿eh? Y esto de las escalas es un poco como la base de la técnica, del instrumento. Y vamos a ir incorporando poco a poco algunas escalas, ¿eh? No quiero tampoco que sea de golpe todo, ¿eh? Pero sí comenzar a ver cómo funcionan. Hice un directo, si no me equivoco, no hace mucho, de estos directos de los domingos sobre cómo tocar escalas. Si veis el canal de YouTube, ahí lo tendréis, ¿vale? No sé si fue hace tres semanas, un poco más, y ahí expliqué algunas de las cosas que os voy a decir ahora, que son, cuando tenemos que tocar una escala, es cuando tenemos que ir de una nota de partida, que en este caso, por ejemplo, puede ser un do, hasta llegar al otro do, o incluso dos doble octava por encima, triple o cuádruple, ¿no? La idea es que, claro, tenemos cinco dedos, entonces no podemos tocar todas las teclas sin cambiar la posición de los dedos. Tenemos que ir cruzando dedos, como se dice. Si quiero llegar hasta aquí, de este do a este do, tengo que ir cruzando mis dedos porque si no, no llego simplemente, ¿vale? Es necesario.
Y entre menos se nota que voy cruzando dedos, mejor. Es como si hicieras. Bueno, es que esto también es difícil, ¿eh? Como si no se viera que estás cambiando dedos, pero en realidad lo estás haciendo de manera muy discreta. ¿Vale? Bueno, os voy a explicar cómo va esto. Tú comienzas con dedo 1 en do, ¿vale? En la mano derecha, en este caso. La mano izquierda también tiene su propia digitación. Bueno, empiezas con dedo 1 en do. Después vas a re y llegas a mi. En el momento en que llegas a mi, tienes que cruzar tu dedo 1 por debajo del dedo 3 hasta llegar a fa. Si te fijas, aquí tengo el fa con dedo 1. Tocas fa y pones una nueva posición, ¿vale? Entonces sería do, re, mi. Cruzas tu dedo 1, o sea, lo encoges para llegar al fa. Y luego sigues subiendo fa, sol, la, si, con dedo 4. Cuando llegas al dedo 4, o al si, ahora vuelves a cruzar también tu dedo 1 por debajo. ¿A dónde? A la nota que sigue, que es do. Entonces, estaba aquí, lo recoges y vas al do. Y ya tienes una nueva posición. Esa es la idea. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tienes que llegar a do con dedo 1. Do, re, mi, cruzas. Sí, y cruzas. Este sería el primer ejercicio que os diría que hicieras. Llegar a do con dedo 1. Muy lento. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a seguir subiendo, ¿vale? Entonces sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tararirarirariram. ¿Vale? Poco a poco. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Luego la mano izquierda, ¿cómo sería? Vamos a ver la mano izquierda. Sería un do una octava por debajo, que sería do, re, mi, fa, sol. Llegas a dedo 1 y entonces ahora no vas a cruzar ningún dedo por debajo. El que va a cruzar es el dedo 3 por encima del dedo 1. Entonces el dedo 3 pasa a la por encima. Llegas así con dedo 2 y llegas a do con dedo 1. ¿Te fijas? O sea que con ambas manos tenemos que llegar a dedo 1 en do. Yo sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y de aquí, el que cruzaría ahora es el dedo 4. Dedo 3, dedo 4, dedo 3, dedo 4. Y así sigue subiendo, ¿no? Entonces. Y luego también de bajada tenemos que aprendernos la digitación, ¿vale? O de bajada. Y después juntos. ¿Vale? Después lo hacemos junto también. Pero esto poco a poco, porque juntar las manos es una vez que ya has memorizado muy bien los movimientos de dónde tienen que cruzar. Y el cruce tiene que ser, no tiene que ser nada, digamos, como agresivo, ¿vale? Sino todo lo contrario, muy suave. Como si hicieras do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa. Sin hacer. Porque, ¿qué pasa los alumnos cuando empiezan a estudiar? Que cuando hacen el cruce de dedos, hacen esto, cortan la nota y entran el fa. Es como dejan el legato de lado y además hacen acento en fa. Do, re, mi, fa. Y eso es lo que no tiene que ser. Eso no, sino esto. ¿Vale? Pero para ello tenemos que estudiar muy lento. ¿De acuerdo? Poco a poco, ¿de acuerdo? Esto ya lo iremos viendo de forma más detenida en cada clase, lo que son los ejercicios, tanto estos para trabajar la fuerza de los dedos como en las escalas, ¿vale? Porque claro, una cosa es la escala de do mayor, que son todo teclas blancas, pero también hay, por ejemplo, sol mayor, ya tiene un sostenido, que sería sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol, ¿vale? ¿Vale? El fa sostenido. Y
Y así cada escala pues tiene sus sostenidos, excepto la de do mayor y la de la menor. Pero, por ejemplo, si vas a hacer re mayor, tienes dos sostenidos. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, re. Hay un tutorial que también tengo en el canal de YouTube sobre el círculo de quintas o el ciclo de quintas, en el que hablo paso a paso, dura unos 40 minutos o 50 minutos el tutorial, paso a paso construyendo las escalas para que veas por qué hay sostenidos, por qué hay bemoles y todo eso, ¿vale? Dice Jonathan, en cada octava se acentúa el do. No exactamente, Jonathan, si te coincide la rítmica que vas llevando, sí. Por ejemplo, si dices, voy a acentuar cada cuatro notas. 1, 2, 3, cuá. 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 1. ¿Ves que no siempre ha coincidido en do? Solamente el último do. O si acentúas cada dos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aquí incluso el do no, no se acentúa cada dos, no, no, no se acentúa el do. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cae en dos. Es decir, tenemos que hacer el do débil. Es decir, que depende de la rítmica, no siempre coincide el acento en do. El primero sí, porque es el de partida. Y en todo caso, el último, donde vamos a volver. ¿Vale? Muy bien, dice Arturo. Gracias, maestro. Excelente explicación. Muy bien, Arturo. No sé si tenéis más dudas, comentarios. Os gustaría que viéramos algo en especial también, decírmelo. Ya casi, por cierto, estamos llegando al final de la sesión. Estamos ya unos minutitos. Creo que es momento, si tenéis cualquier cosa que comentar, decírmelo. Mientras tanto, mientras espero, si me escribís alguna cosa, como siempre, vamos con el spam de valor. Siempre lo pongo al último por si a alguien no le interesa, pues no obligarlo a verlo, ¿no? El spam de valor, que es, pues, invitaros a mi plataforma, en este caso, de cursos completos, paso a paso todo, que es este erasmusica.net/conservatorio. Por solo 15 euros al mes tienes acceso a varias cosas, ¿eh? En cuanto tú te suscribes, se desbloquea toda la plataforma, más de 700 vídeos. Más de, bueno, 27 cursos exactamente los que llevamos ahora, de solfeo, de piano, de armonía, contrapunto, todo lo que tienes que saber como a nivel profesional, pues aquí lo tienes, ¿vale? Además, tienes acceso a clases en directo todas las semanas por videoconferencia, un sistema privado, así como lo hacemos ahora, pero la diferencia es que ahí tú puedes activar tu webcam, tu micrófono. No es obligatorio, pero puedes hacerlo, hablarme a través del chat, si te apetece, a través del chat. Y entonces es un grupo privado, ¿vale? Y estamos en comunicación todas las semanas, hacemos de 4 a 5 sesiones semanales. Además, puedes enviarme tus vídeos personalizados, es decir, te puedes grabar con una webcam, con tu móvil, generalmente todos los alumnos lo hacen con el móvil, y me envían un ejercicio tocando el piano, haciendo un ejercicio de solfeo, y yo lo recibo ese vídeo y te contesto al cabo de un día, como muy tarde, con otro vídeo diciéndote qué cosas puedes mejorar. De hecho, estaba pensando que es mucho mejor que cuando vas, entre comillas, a clases a una escuela presencial, porque en una escuela presencial vas a una hora de instrumento a la semana, ¿vale? Por ejemplo, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Entonces tienes que esperarte hasta el siguiente lunes para que el profesor vea si te has equivocado en algo. Y aquí tú puedes enviarme el vídeo cuando tú quieras y te contesto en un día, más o menos. Entonces, claro, por ejemplo, si el lunes tienes dudas, me envías un vídeo, te contesto. Que el martes tienes otra duda, envíame otro vídeo, te contesto. Que el miércoles, es decir, yo me dedico todas las mañanas a contestar vídeos. Te mando otro vídeo de manera privada, todo esto es de manera privada. Y entonces puedes enviar todos los vídeos que quieras, todas las veces que quieras, no hay un mínimo ni un máximo. Y todo esto está incluido en tu suscripción, ¿de acuerdo? Además de que tenemos comunidad, es decir, una pequeña red social dentro con la que todos los alumnos y yo como profesor estamos en contacto. Es decir, hay un montón de cosas. Si te apetece, puedes entrar a erasmusica.net/conservatorio. Está aquí abajo la dirección de todo, abajo del piano, justamente aquí. Aquí, a ver si puedo. erasmusica.net/conservatorio. Y ahí puedes entrar y puedes ver cosas, y sobre todo que están desbloqueadas algunas de las lecciones de los cursos. Por ejemplo, esta es la página principal, ¿no? Tú vas aquí abajo y pones ver todos los cursos, ¿vale? Pues bueno. Entonces, aquí tienes todos los cursos, guía de estudio, piano, solfeo, teoría musical. Por ejemplo, vamos a ver piano. Entonces entras a piano y, por ejemplo, dices, pues mira, yo quiero ver piano básico 2, fundamentos. Entonces entras aquí y
vas a las lecciones. La lección 1, ves que aquí está un candadito abierto, eso significa que está desbloqueada. Entonces entras, no necesitas suscribirte ni pagar nada, ni nada. Ni. Ya está abierto para todo el mundo. Y aquí tienes ya las lecciones en abierto, ¿vale? Entonces, para que veas que puedes empezar a estudiar muchos de nuestros cursos con la lección 1. Ya si te gusta, pues bueno, ya te lo piensas y te apuntas después. Pero bueno, que sepas que por ahora son 15 euros al mes. Si te suscribes ahora, vas a conservar ese precio para siempre. Para siempre, 15 euros. Lo digo porque en el futuro vamos a subir el precio un poco, pero todos nuestros alumnos actuales, y si te apuntas antes de la subida de precios, vas a mantener el mismo precio para siempre. ¿De acuerdo? Nada, ya no os digo nada más de esto. Esta tarde subo en arsmusica.net/directos. Vais a tener la partitura para descargar de lo que hemos visto hoy, para si quieres ponerte a estudiar, ¿vale? Y si por lo que sea te atreves y te animas a enviarme la URL de tu vídeo, súbelo a YouTube, a Dropbox, como quieras. Está en arsmusica.net/ayuda. Me puedes enviar ese enlace y lo comentamos aquí en un directo en abierto en el canal. Y así te puedo decir si vas bien, qué cosas tienes que corregir y todo esto. Son correcciones públicas, pero que sirven también para otros compañeros que también están estudiando en estos directos que hacemos, pues para que vean en qué cosas hay que tener cuidado cuando estudiamos una pieza. Entonces, ahí tenemos varias invitaciones, ¿de acuerdo? Nada, genial, muchas gracias por haber estado esta horita y nos vemos mañana a las 15 y 15 horas, como siempre. ¿De acuerdo? Que vaya genial. Adiós.